Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy es viernes 16 de septiembre. Good afternoon, God bless you all. Today is Friday, September 16th. Praise the Lord, gloria a Dios, hermanos, por este día, por su bendición, por su misericordia, por su amor que no tiene límites, hermanos. Praise God, amen. Glory to God, because He is good, because He is merciful, because He is forgiving us our trespasses, amen, because He is good to us at all times, amen. I thank the Lord for this privilege, brothers and sisters. It's truly a privilege to be able to share His word on a daily basis with you guys. Es un privilegio, le doy gracias al Señor por ello. Le doy gracias al Señor por este privilegio, porque sinceramente, Padre, para mí es un honor, ¿verdad?, poder compartir la palabra del Señor con ustedes día tras día. Amén. Solo Dios hace estas cosas. De esto no es de mi parte, de mi ser, sino que es Dios obrando en mi vida para que comparta pequeños mensajes con todos ustedes. This is not for me, brothers and sisters. This is just God. God using me to share a few words of encouragement to you, and also for my own well-being. Y también es para mi bien, hermanos, estas palabras. Gloria a Dios. Y qué bonito título, ¿no? Que le demos la gloria a Dios. What a beautiful title to give Him, to give God the glory. Amen. So today we're going to continue talking about Joseph. Vamos a continuar hablando de José, hermanos, porque el Señor usó a este varón grandemente. The Lord used this young man greatly. This God-fearing man, He used him greatly. Amen. We're going to be reading Genesis chapter 41, verse 39. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 41, versículo 39. Amen. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and it says: Then Pharaoh said to Joseph, Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. Praise the Lord. So yesterday we talked about this a little bit, brothers and sisters. We talked about how Joseph was incarcerated, right? And when he interpreted the dreams of those two men, he asked the one that was saved, amen, that he remember him, right? And at the moment when he was freed and he was before Pharaoh, the dude did not remember Joseph, amen. But later on, 2 years later, I believe that's what the word says, 2 years late, 2 years later, Pharaoh has two dreams of his own, and nobody can interpret this dream. And it is then where this dude, amen, the cupbearer, remembers that Joseph, who was still incarcerated, could interpret those dreams. So praise God for that, right? Because it's not when we want things, right? But in its given time, the Lord already has set a time and a place, amen, to glorify His name, the name of God, amen. And so now, after Joseph has interpreted these two dreams, amen, the 7 years of good stuff going on and 7 years of famine, right? He also, by the grace of God, advises Pharaoh, hey, prepare yourself. During those good 7 years, prepare yourself for the bad 7 years, amen. And select somebody, you know, to keep watch over that, to organize that, to, you know, govern that area, right? And here we see that Pharaoh has found that grace that only God gives us, amen, in Joseph, that he is selecting Joseph to be that person, to be that leader. Praise the Lord. Amen. And so God is good. You know, God is good because God knows better than us. Amen. His plans, you know, and His thoughts are amazing for our lives. Amen. Hermanos, ¿verdad? Como les dije, continuamos hablando de José, ¿verdad? Este varón
que sufrió mucho, ¿verdad? Estuvo encarcelado, ayer estábamos hablando de esto también, estaba encarcelado, estos dos varones, ¿verdad? Vienen y tienen sueños, ¿verdad? Y José se los interpreta, le dice a aquel que es salvo que se acuerde de él, ¿verdad? Sin embargo, nos dimos cuenta que en el momento el hombre se le olvidó, ¿verdad? Lo que había recibido de Dios a través de José. Pero, sin embargo, 2 años después, si no me equivoco, eso es lo que dice la palabra. 2 años después, Faraón tiene dos sueños, ¿verdad? Y es entonces que se acuerda este hombre de José, ¿verdad? Que José, que aún estaba encarcelado, podría interpretar esos sueños porque no había nadie más que lo podía hacer. Mire cómo trabaja el Señor, amén. Y pues así es, mandan traer a José, le interpreta esos dos sueños al faraón, le dice, vienen 7 años muy buenos y 7 años muy malos de hambre, amén. Y no solo eso, sino a través del consejo de Dios le dice al faraón, prepárate, en esos buenos 7 años que vas a tener, prepárate para los 7 años de hambre que vienen. Amén. Pon a alguien, ¿verdad? Ese era el versículo de ayer. Pon a alguien que se encargue de gobernar, de organizar, ¿verdad? Todo eso, el que tenga el liderazgo de eso. Amén. Y gloria a Dios, porque fíjese que el faraón ve la gracia que Dios ha puesto en José. Amén. Y le da básicamente el lugar, ¿verdad? De gobernar esta área, de preparar, ¿verdad? Durante esos buenos 7 años para que en los 7 años de hambre, ¿verdad? Puedan estar preparados, ¿verdad? Para eso. Gloria a Dios. ¿Cómo trabaja el Señor? Y uno, ¿verdad? Todo lo quiere en su momento. Creemos que lo sabemos todo, pero sin embargo Dios tiene un plan y sus pensamientos son perfectos para nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a entrar en el consejo que tiene el autor en referencia a este versículo. Now we're going to go into the advice or the message that the author has in reference to this verse. Praise God. Gloria a Dios. God makes us look good. Dios nos hace ver muy bien. And it's important to remember this when promotion and recognition come. Y es importante recordar esto cuando viene la promoción y el reconocimiento. All that we are, every bit of creativity and wisdom comes from the Lord, not from us. Amen. Dice, todo lo que somos, cada pequeñez de creatividad y sabiduría que tenemos, viene del Señor. Gloria a Dios, no de nosotros, hermanos. When we understand who we are because of His mercy, favor, and anointing, it is easier to remain humble. Cuando nosotros entendemos quién somos por su misericordia, por la misericordia de Dios, por su favor y su unción, es más fácil permanecer humilde. It becomes our joy to sincerely give Him the glory. Se convierte en nuestro gozo de sinceramente darle la gloria a Él, a Dios, gloria a Dios, glory to God. Sometimes we wonder why promotion is withheld. A veces, ¿verdad? Nos ponemos a pensar por qué no ha llegado esa promoción o que nos, ¿verdad? Nos muevan de puesto, algo mejor, ¿verdad? We know the call that burns in our hearts, yet doors of opportunity won't open. Nosotros sabemos el llamado que arde en nuestros corazones, pero aún así las oportunidades, las puertas de oportunidades no se abren. It's in the waiting that the Lord refines us. Es en la espera que el Señor nos refina. It's in the purifying of motives that we gain His perspective. Es en la purificación de los motivos que ganamos o entendemos su perspectiva, perdóneme. And when we are dependent on God more than our gifts, callings, or the favor of man, God will set us before kings and bless us with favor. Y cuando nosotros dependemos en Dios más que en nuestros dones, llamados y favor del hombre,
Dios nos pondrá delante de reyes y nos bendecirá con su favor. Gloria a Dios, hermanos. Para mí esta palabra, ¿verdad? En mis días que yo trabajaba, hermanos, yo deseaba, en cierta parte de mí deseaba poder, ¿verdad? Crecer en donde yo estaba. Y nunca se me dio la oportunidad. Gloria a Dios. Pero solo Dios sabe por qué, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Un momentito, hermanos. Disculpen. Gloria a Dios, discúlpenme, hermanos, porque acaba de llegar mi hija. Gloria a Dios. Sorry about that, brothers and sisters. My daughter just got home from school. Amen. But we're not going to be interrupted. So anyway, I was saying, you know, that this word touches me because in my days that I was working, I used to want to be promoted. I wanted to move on up, and it never happened for me. Amen. But now I see, brothers and sisters, that the Lord has other plans for us. Amen. And though we may not understand in its moment, they will always work out for the best. Amen. I am now at home. I'm a stay-at-home wife and mother. And I am enjoying this time that I have, that the Lord has allowed me to enjoy. Amen. Y a pesar, hermanos, de que nunca se me dio la oportunidad, ¿verdad?, de ser promovida a un título más alto, ¿verdad?, le doy la gloria y la honra al Señor, hermanos, porque hoy en día, pues estoy en casa, soy ama de casa, ¿verdad?, y estoy disfrutando este tiempo que el Señor me ha permitido, ¿verdad?, experimentar y disfrutar, hermanos. Nunca pensé que yo estaría así en este lugar, en mi casa, con un esposo, con unas hijas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y mucho menos compartiendo la palabra del Señor. Por eso le damos la gloria y la honra al Señor. Quizás, ¿verdad?, mi testimonio no sea como el de José, pero quizás el de usted pueda ser algo similar al de José. O quizás pueda ser diferente, yo no sé, ¿verdad? Pero confiemos en Dios, ¿verdad?, que Él tiene los planes y los pensamientos correctos para cada uno de nosotros. Los planes y pensamientos perfectos de Dios. Amén. Brothers and sisters, maybe my testimony is not like Joseph's, amen, in this aspect. But maybe yours would be similar to Joseph's testimony. Amen. Whatever the situation may be, the plans and the thoughts that the Lord has, they are better and they are perfect for our lives. Amen. And so no matter what the outcome is, brothers and sisters, always trust God with everything and be patient with what God is going to do in your life. Sea paciente con lo que Dios va a hacer en su vida. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Dear Father, querido Padre, teach me who I am in you. Enséñame quién soy yo en ti. When recognition comes, I want to remain humble, giving you all the glory. Cuando el reconocimiento venga, yo quiero permanecer humilde, dándote a ti toda la gloria. May others see the wisdom and favor on my life and know they are gifts, and know they are your gifts. Que otros puedan ver la sabiduría y el favor en mi vida y saber que son dones tuyos. May all that I do and say point to the splendor of your spirit within. Que todo lo que yo haga y diga se dirija hacia tu esplendor de tu espíritu dentro de mí. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. Amén, hermanos. Pasen una hermosa tarde. Dios me los bendiga y recuerden que los amo en el amor de Cristo. Have an amazing afternoon. God bless you and I love you in Jesus' name. Amen.